Muy buena gente linda, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Pili Electricidad. Y bueno, estamos aquí en el taller queriendo compartir con ustedes la realización de este video en donde vamos a ver juntos cómo colocar un enchufe en un reflector. Un reflector LED de 20 watts. Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué poner un enchufe a un reflector si viene esta base donde va por la pared y en el lugar de la pared hay una boca donde tendrá que estar la instalación eléctrica donde se unirán estos cables y por lo tanto podrán iluminar así? Bien, lo que pasa es que yo con este reflector lo que quiero hacer es una portátil, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, acá lo conocemos como portátil, como algo que yo puedo llevar, que en este caso sería un artefacto de iluminación, en un lugar determinado, usarlo una noche o varias noches, pero cuando me retire lo pueda llevar y guardarlo, ¿no? Entonces para eso necesitaría poner un enchufe. Podríamos hacer unos empalmes de cable aquí y colocar un alargue según la extensión que necesitemos, ¿no es cierto? Pero si queremos evitar que nos quede un soquete, vamos a decir acá, espero que no sean malas palabras en otro país, discúlpenme por lo tanto, pero esto quedaría un enmarañón de cinta aisladora, ¿no? Y por lo tanto quedaría horrible, ¿no? Así que, dado la situación, sería más prolijo colocar un enchufe. En este caso, una selección de tres patas, ya que tenemos tres cables, ¿no? Si en el caso el reflector trajera alguna tapa con algunos tornillos donde al destaparlo podemos acceder a la parte eléctrica, perfecto. Solamente usaríamos el extremo del alargue para unir en la conexión eléctrica del reflector y en el otro extremo colocaríamos, ¿no es cierto?, del alargue una ficha macho. Pero dado que este no es el caso, ya que como verán es blindado, la única opción que tenemos es acceder por medio del cristal o del vidrio. Pero estropearíamos el vidrio y si no el protector o el sellador que tiene, ¿no? Así que vamos a optar por poner un enchufe. Vamos a hablar un poquito de los colores. Acá en la Argentina, los cables celeste, azul, violeta, mayormente lo identificamos como los cables que van a la línea de neutro. El bicolor, que en este caso es amarillo y verde, es el que va a la descarga tierra y el siguiente color, que en este caso es un marrón, es el que va a la línea de fase, ¿no? Bien, dicho esto, necesitamos nuestro enchufe. Bueno, nuestro enchufe, en este caso, lo único que viene identificado es el lugar donde va a ir la descarga tierra, ¿no? Así que no tenemos dónde va la fase y el neutro. En cambio, hay otros enchufes que sí lo traen. Traen la letra N, ¿no? Donde nos van a mostrar o nos indica que va el cable celeste. Por lo tanto, como le decía, la única indicación que tenemos en este enchufe es dónde va el descarga tierra. Así que no, nos va a quedar a nosotros ver, ¿no es cierto?, cuál sería la fase y cuál sería el neutro. Vamos a destaparlo. Bien. Y como verán, este enchufe tiene el apretador del cable, que sería esto, o el sujetador, podríamos decirle, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nos vamos a la ferretería y nos encontramos con un enchufe de esta manera? Podrán notar que no tiene el apretador del cable como tiene este. Y prácticamente, si ven los capuchones, son casi similares. Este un poquito más ancho nada más. Pero podrá notar que tiene ciertas similitudes, ¿no? Pero esto es más económico. Bueno, vayan al canal de Pili y Electricidad y busquen uno de los videos que les muestra cómo armar un alargue y que este quede sujeto al capuchón, ¿no es cierto? En el caso de estirarlo del cable, que mayormente es nuestra mala costumbre de desenchufar las cosas estirando el cable, no nos quedemos con el cable en la mano. Entonces, vayan al canal y vean cómo armar un alargue y que el cable no se te quede en la mano, ¿no? Y si no es en el canal de Pila Electricidad, en la plataforma de YouTube abunda mucho estos videos. Pero vamos a
a los que nos interesa en este caso. Nos interesa. ¿Ah? O por lo menos a mí. Bien, desconecto el apretador del cable o el sujetador, ¿no? Y ahora vamos a proceder a identificar. Dijimos que tenemos identificado el de descarga tierra, que sería el verde y amarillo. Bueno, ¿cuál sería la fase y cuál sería el neutro? Para eso vamos a recordar, ¿no es cierto?, que también en el canal de pila y electricidad tenemos la forma de conexión de estos tipos de bastidores con punto y toma, y hay otras conexiones también, otros videos que pueden encontrar allí. Vamos a ver, a notar, que en la normativa aquí en Argentina viene identificado en el módulo toma, que sería el enchufe, ¿no?, la letra N en este caso. Entonces esto nos está mostrando que aquí va el cable neutro, ¿verdad? Tenemos identificado aquí va el cable neutro. Si lo miramos de frente, nuestro cable neutro o el enchufe donde va el cable neutro, la abertura, sería el de la izquierda, ¿no? Bien, por lo tanto, viéndolo así, vamos a mirar nuestro enchufe. Tenemos identificado el de descarga tierra, por lo tanto esto iría enchufado así, ¿no? Y si sabemos que a la izquierda va, identifica el neutro, por lo tanto nuestro enchufe, mirándolo de atrás, a la izquierda, arriba, tendríamos nuestra conexión del cable celeste. ¿Qué pasa? Ay, bueno, antes de mencionar otra cosa, por lo tanto el de la derecha, el de arriba, sería nuestra fase, ¿no? Bueno, identificado esto, ¿qué pasa si yo estos dos cables lo invierto? Pongo el celeste en la entrada de fase y el neutro en la entrada de... ¿cómo es? Perdón, el celeste en la entrada de fase y el marrón en la entrada de neutro. Bueno, el reflector va a funcionar lo mismo, pero le van a quitar durabilidad, ¿no es cierto?, a las LED. Se van a terminar quemando mucho más rápido que haciendo una buena conexión, ¿no? ¿Qué pasa si el neutro, el de descarga tierra conectáramos en la entrada de fase? Lo que pasaría es que la carcasa, que es justamente donde el cable de descarga tierra está conectado, se electrocutaría. Y ustedes, al manipular, lo que van a lograr es que se peguen una buena patada o se electrocuten. O sea que colocar un enchufe al parecer es tan sencillo, pero en realidad no. Hay que tener mucho cuidado dónde vamos a colocar los cables. Por lo tanto, presten atención a lo que les estoy diciendo. Descarga tierra, identifiquen con esto que es la descarga tierra. Y como verán, podemos identificar también allí, ¿no?, si se nota, que esta entrada, que sería la de abajo, es la descarga tierra, que justo coincide con el enchufe de abajo del enchufe, ¿no? Verde, descarga tierra. Celeste es cable neutro, por lo tanto en nuestro enchufe está a la izquierda. En el enchufe va a estar en la ficha de la izquierda de arriba, ¿no? Y nos queda el marrón, que es la fase, que iría en el enchufe de la derecha de arriba. Bien, hacemos la conexión teniendo esto. Vamos a empezar primeramente por lo seguro, vamos con el descarga tierra, que es el que no se tiene que conectar a ningún otro lado sino en este lugar donde está identificado el descarga tierra. Lo vamos a conectar ahí, pero no se olviden ustedes algo que yo me estoy olvidando, de poner el capuchón. Perfecto, vuelta, le vuelvo a repetir, porque esto es a pesar de que es algo simple, tienen que estar seguros de lo que tienen, de lo que están haciendo. Es muy peligroso, por lo tanto tengan en cuenta, donde está identificado la descarga tierra es el cable verde y amarillo, en el caso que tengan un producto que viene de fábrica. Ahora, hay electricistas, y nos hemos encontrado en instalaciones eléctricas, que ponen el descarga tierra como fase o como neutro, y varios balinazos hemos, por lo menos yo he recibido, y sé que a algunos colegas también le ha pasado lo mismo cuando fueron a verificar alguna instalación eléctrica. Bien, entonces ya conectamos nuestra descarga tierra, ya con eso podemos sentirnos seguros de que está en el lugar correcto, por lo tanto esto nos da la seguridad. Bien,
Mirándolo de atrás, recordemos que necesitamos conectar el neutro a el enchufe de la parte de arriba izquierda, que sería esta. Bien, y conectamos. Cuando hacen la conexión de los cables, traten de cortar los filamentos lo más corto posible, pero lo más largo también, como para que el apretador lo sujete bien. De esa manera, lo que vamos a lograr es que no quede ningún pelillo de alambre suelto y que ésta sin querer pueda tocar el lugar del cable de fase y provocar un cortocircuito en el enchufe. Muy bien, nuevamente miramos, lo miramos así. Descarga tierra, está identificado, verde y amarillo. Celeste, mirándolo de atrás, es el enchufe de arriba, el de la izquierda. Vuelvo a hacer la conexión porque no estuvo bien apretado, por lo tanto, se me salió. Recuerden que el trabajo del electricista es el tironcito. Luego de hacer la conexión, tironcito. Si no sale, ya está sujeto. Perfecto, ya tenemos conectado con el tironcito de los dos lados. Nos queda el cable marrón, que por normativa es el de la fase y haría que esto funcione bien. Colocándolo, por supuesto, en su respectivo lugar, mirándolo de atrás a la derecha en la parte de arriba. Perfecto, y una vez que nos aseguramos de que esto está bien apretado, procedemos a colocar el sujetador del cable o el apretador, ¿no? Que sería esto. Lo que vamos a siempre tener en cuenta es que el apretador o el sujetador, en el caso del cable este que tiene un forro negro que proteja los tres cables, es lo que el apretador justamente tiene que sujetar, ¿no? Es aquí donde se tiene que apretar y de esa manera va a sujetar el cable completo. Y por supuesto, vamos a apretar bien. Sin romper, por supuesto. Bien, y terminamos poniendo el capuchón. Estamos. Bueno, señores, y de esta manera estamos concluyendo nuestro video. Pero, como vieron al principio, funcionó. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a probarlo. Vamos a apagar las luces. Perfecto, señores. Bueno, eso ha sido nuestro tutorial de este video. Espero que le haya gustado. Es cierto que es algo simple, pero sí o sí, a pesar de lo simple o la simpleza que pueda haber, tenemos que respetar cómo es los cables en sus respectivos lugares. Primeramente, por seguridad, ¿no es cierto? Seguridad nuestra o de nuestra familia. Y como segunda seguridad es darle la vida útil a estos aparatitos. Bueno, espero que le haya gustado el video. Si le gustó, ya saben qué hacer. Y si no, lamento haberlo hecho llegar hasta aquí. Pero bueno, señores, ha sido un placer para mí estar una vez más unos minutos con ustedes. Y nos estamos viendo, Dios mediante, en el siguiente video. Chaucito, gente linda.